todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de la Matrix del Misterio. Hoy tengo para contarles a todos un caso súper, súper alucinante que tiene lugar en exactamente un pueblito llamado Huasimal. Huasimal está a pocos kilómetros de Zarzal. Esto es en Colombia. Y la verdad es que este caso a mí me pareció tan, tan fuerte. Los humanoides que empezaron a aparecer, este caso es muy actual y también me impactó mucho el mensaje que dejaron estos seres. Me parece que es el caso paradigmático del momento, de esta época del contacto. Ha ocasionado un gran revuelo en toda la zona. Durante varios años, porque esto arranca en el 2013, cuando estos extraños seres altísimos de 2 metros y algo comienzan a aparecer a los pueblerinos allí en Huasimal, que son personas muy sencillas, trabajadoras, que no les importan y están en nada de estas cosas, y que ellos los describen a estos extraños seres como altos de 2 metros y pico, vestidos como una especie de mono negro, con una especie de cinturón o faja y con una especie de rombo en el pecho, a modo de pectoral, que emitiría algún tipo de luminiscencia, de luz de tono rojizo. Tenemos estos extraños seres todos vestidos con esta especie de mono, pero que les llega a la cara y no tienen rasgos, nada, no tienen cara, ¿no? Posiblemente se deba al traje. Y que esto ha ocurrido en otros casos de contacto, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso Conil, allí en la playa de los Bateles, este grupo de jóvenes que estaría allí sentado y que observa estos extraños seres vestidos también, una especie de, como de, en este caso, de túnicas, con estas especies de caras sin rasgos, sin ojo, nariz, boca, nada. Aquí, en este caso, en el caso de Huasimal, también nuevamente aparecen estos seres, igual altos, todo, pero vestidos con este traje negro, ¿no? Este mono negro. Y bueno, y ellos tenían una característica también que es como si se balancearan, ¿no? Con los brazos juntos y hicieran como una pequeña rotación de las rodillas, como una especie de balanceo, que ellos podían saltar aproximadamente de saltos de 4 o 5 metros. No parecían caminar como nosotros. Esto también ha sido visto en muchos otros casos de contacto, principalmente casos en España, donde los seres no parecen caminar, sino más bien trasladarse, como con una especie de sistema o de levitación o algo por el estilo, y de esta manera avanzar grandes distancias. Este fue el caso de estos seres. Hay que decir que en un primer momento los habitantes de Guatemala se asustaron mucho, pero que luego intentaron una comunicación con ellos y que ellos, al intentar comunicarse, emitían como una especie de sonido parecido al de una radio mal sintonizada, esas radios viejas mal sintonizadas, bueno, como una especie de interferencia en la onda de radio. Así sonaban las voces. Finalmente lograron articular algo parecido a agua. Entonces las personas les daban agua, pero ellos no tomaban el agua y se retiraban. Posiblemente no era ese el sentido, ¿no?, de lo que querían decir. La otra opción que se me ocurre es que, sinceramente, era lo único que se les ocurría para establecer algún tipo de comunicación y un poco evaluar a las personas de ahí del lugar. Finalmente, al parecer logran algún tipo de comunicación, entonces estos seres hablan ya definitivamente de que ellos, al parecer, vivirían dentro de la Tierra, es decir, serían intraterrenos desde hace muchísimos años, que ellos tendrían una base allí en el lugar, sabrían o tendrían el conocimiento de que la vida del humano está en peligro de desaparecer. Y
y que ellos estarían en estos momentos tratando de conseguir semillas, unas pocas semillas, para, ¿no? Como para llevárselas ellos, porque ellos saben que la vida humana en la Tierra está a punto de finalizar, ¿no? Entonces ellos dan el mensaje de que nos querramos entre nosotros, de que nos demostremos amor, que es lo último que vamos a poder hacer, porque, y al parecer, incluso estos seres han hablado de una fecha, de un año, ellos ponen el 2035, que algo pasaría en la Tierra en el 2035, que desaparecería la actual humanidad, ¿no? Y que por eso ellos se llevarían a una pequeña semilla. Un poco eso fue lo que ellos dijeron. La verdad, muy fuerte el mensaje, muy, muy terrible. Hay algunas otras personas que afirman de que ellos dijeron venir de Orión, pero bueno, la verdad es muy poco lo que se sabe. Han asistido al lugar muchísimos ufólogos, investigadores, personas comunes a tener experiencias y no les ha ido muy bien, ¿no? Ellos aparecen realmente, al parecer, bueno, cuando ellos quieren y bueno, a los pueblerinos ahí de Guasimal, pero el caso realmente tiene todos los condimentos. Estos seres llevan ya muchos años apareciendo, desde el 2013. Quién sabe si seguirán apareciendo, ¿no? Hasta esa fecha que ellos dieron, que es donde la humanidad, que estaría ya tan podrida, tan corrupta, posiblemente desaparezca, ¿no? Ese es un poco el mensaje de estos seres, de estos humanoides de Guasimal. Esto es un caso, la verdad, muy, muy actual. De hecho, yo creo que han seguido teniendo contacto en la zona y que bueno, era permanente, continua las visitas de gente de todas partes queriendo ir al lugar a tener contacto, ante lo cual las personas de la localidad empezaron a cerrar, no quieren porque esta gente que va en masa les ha traído muchos problemas, porque ensucian, les han robado animales, entonces ellos no quieren saber ya nada con que las personas vayan al lugar, ¿no? Lamentablemente. Pero sin duda que el caso de los humanoides de Guasimal es el caso paradigmático de este tiempo. Bien, creo que habría que prestar especial atención a ese mensaje que dejaron, ¿no? ¿Por qué ellos dejaron ese mensaje? Y tomar la parte positiva del mensaje, que es básicamente que nos expresemos amor los unos a los otros, ¿no? Para de esa manera elevarnos, elevar nuestra frecuencia, sutilizarnos y de esa manera poder aspirar a un futuro mejor para todos en esta tierra. Así pasó la Matrix del Misterio.